Hola, soy Raquel. Hoy veganamente se ha venido al campo. ¿Y por qué estoy aquí? Pues porque he venido a recoger ortigas para hacer una riquísima tortilla que os va a encantar. Cuando vayáis a coger ortigas, aseguraos de que están en una zona limpia, que no sea una zona frecuentada por personas ni por vehículos, que no haya tránsito. Y no se os olvide, eso es muy importante, tener algún tipo de protección, porque si no, ya sabéis lo que va a pasar. Coged, tampoco hace falta que cojáis las hojas más grandes, porque van a tener más pinchos. Yo suelo coger las partes de arriba, las hojas más pequeñitas, que están más tiernas. Os dejo, que voy a seguir recogiendo más. Ya estamos en casa, así que ahora vamos a ponernos con la receta. Para hacer la tortilla vamos a necesitar un puñado de ortigas frescas, harina de garbanzo, unos dientes de ajo, unas semillas de lino y sal. Lo primero que voy a hacer es deshojarlas para lavarlas. Con el guante. Y este agua de escaldar las ortigas no la tiréis, que os puede ser muy útil para hacer una sopa o una crema. Veganízate. Los ingredientes de esta riquísima y original tortilla los vais a encontrar, como siempre, abajo en la descripción del vídeo, junto con los enlaces de otros sitios donde también me podéis seguir, como mi blog veganamente.es. Darme like, compartir con todos vuestros amigos y conocidos, y os animo a que tanto ellos como vosotros os suscribáis si no lo habéis hecho aún. Ya estoy muy cerquita de llegar a los 10.000 y la verdad es que me hace mucha ilusión llegar a esa cifra. Y nada más, nos vemos en la próxima receta. ¡Chao! Fijaos qué sorpresa, hoy tengo público vegano.